Hola, queridos hermanos, jueves sacerdotal, estamos orando por las vocaciones sacerdotales religiosas. Recuerde que cada familia, cada hogar debe ser un semillero de vocaciones. Vamos a ver este jueves de cuaresma que nos dice el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues está en la ley y los profetas. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, recordemos que la cuaresma nos invita a muchas cosas bellas. A que nuestro corazón sea un corazón más generoso y compasivo, como el corazón de Jesús. Por eso se nos dice: qué bueno si alguien te pide prestado un pan, tú se lo regales. Y si alguien toca la puerta, pues ábrele. Por eso se dice: pedid, se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Claro, cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos su compasión, buscamos respuestas, Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la voz de Cristo, nos está respondiendo. Y recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Feliz jueves para todos ustedes. Estaré orando por ti.